Anduril, una startup líder en tecnología de defensa estadounidense, ha desarrollado un nuevo dron controlado por inteligencia artificial diseñado con una plataforma de bajo costo y alta potencia. A diferencia de múltiples drones suicidas, el nuevo vehículo es utilizable, informó el portal de Drive. El llamado Drone Runner es un vehículo aéreo modular de despegue y aterrizaje vertical autónomo que está diseñado para tener bajos costos. Anduril también ha desarrollado una variante llamada Drone Runner Munition o Drone Runner M, un interceptor altamente explosivo que puede llevar una ojiva y también destruir amenazas aéreas. La capacidad de despegue y aterrizaje vertical le brinda al Drone Runner la flexibilidad de lanzarse rápidamente y regresar a cualquier ubicación para su recuperación y reutilización a un costo casi cero, reza un comunicado de la compañía. El fundador de la empresa, Palmer Luckey, y el director de estrategia, Chris Bruce, han detallado en su presentación que han trabajado en el diseño del drone durante 2 años. Los prototipos de tamaño real ya han sido sometidos a intensas pruebas de vuelo, incluida una demostración para un cliente anónimo en Estados Unidos. Es una mezcla de un cohete reutilizable y un avión autónomo a gran escala. El Rad Drone en sí es un avión totalmente reutilizable y se le puede poner una gran carga útil, señaló Luckey. Rad Runner es inusual tanto en apariencia como en capacidad. Puede despegar, seguir y destruir objetivos. Si no hay necesidad de interceptar el objetivo, el vehículo puede maniobrar de forma autónoma y regresar a la base para repostar combustible. Aunque los funcionarios de la empresa evitaron enumerar todas las características, han indicado que el Rad Runner puede alcanzar altas y subsónicas velocidades, además que aclararon que un operador puede controlar varios Rad Runner a la vez. Por su parte, Chris Bruce señaló que aunque el Rad Runner M puede costar más que otros sistemas antidrones, puede abordar una gama más amplia de objetivos, lo que lo convierte en una alternativa de menor costo a misiles como el Patriot, que cuestan alrededor de $4 millones cada uno.